Sean todos bienvenidos y bienvenidas al horóscopo de Capricornio, de este viernes 15 de mayo. Les deseo un buen día. Voy a leer qué nos espera para hoy. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Ocúpate de tu lado social y divertido compartiendo algunos descubrimientos recientes con tus amistades. Expresa tus opiniones, y habla además de escuchar. Deja que tu mente vuele hacia un estado creativo en el que puedas manifestar algunos de los puntos de vista políticos y sociales que te rondan la cabeza. Te ganarás el apoyo y el respeto de lo demás en casi todo lo que hagas. Leamos qué nos espera sobre el amor. Tus ganas de valores familiares, la amistad y la camaradería estarán muy exaltadas hoy. Llama a algún familiar con el que no hayas hablado desde hace tiempo. Le darás una buena sorpresa y seguro que tendrán cosas interesantes que decirse. Contacta a algunos amigos y organiza una cena en casa mirando una serie o escuchando música. Igual lo que hagas, trata hoy de mostrar a los otros cuánto los quieres. Escuchemos qué predecimos sobre el trabajo. Necesitarás encontrar tu lugar dentro de una situación de grupo. A veces eres un poco tímido y no te comunicas con efectividad. Intenta hacer tiempo para realizar estrategias grupales donde todos puedan intervenir. Anímate a contribuir con tus ideas en vez de guardártelas dentro. Pronto te sentirás inspirado por la dinámica del grupo. Ahora leamos qué nos espera sobre el dinero. ¿Has estado pensando en comenzar alguna lectura psíquica? Si lo has hecho, hay seguramente una mujer en tu vecindario que es muy habilidosa. Y podría darte información sorprendente, pero bienvenida sobre tu futuro. Si no sabes quién es esta persona, haz averiguaciones, posiblemente en alguna librería metafísica. Te esperan muchos para bienes, pero siempre ayuda a tener una idea de qué se trata. Ahora leamos que nos separa sobre la salud. Noticias sobre tu situación financiera te desconciertan a pesar de no ser tan mala como parece. Antes de caer presa del pánico, Verifica la información. Pudiera ser un error de computadora o equivocación de un empleado del banco. Es probable que tengas que lidiar con papeleos y trámites, pero te sentirás mejor una vez resuelto el inconveniente. Escuchemos la predicción para el mañana. El ambiente laboral puede estar temporalmente plagado de escándalo de algún tipo. Algunos de tus colegas, en particular las mujeres, se juntarán en el comedor para chismorrear. Tu curiosidad definitivamente aumentará, pero no te dejes tentar para acompañarlas. La situación es más complicada de lo que parece, y querrás conocer todos los hechos antes de llegar a conclusiones. Concéntrate en tus propios intereses y preocúpate por el escándalo más tarde. Ahora leamos que nos separa sobre esta semana. Con la configuración celeste actual, no hay muchas expectativas de algunas cosas cambien o mejoren al menos no en el transcurso de esta semana y particularmente aquellas que tienen que ver con tus metas profesionales, el jefe, el trabajo y tu cuerpo físico. Sin embargo, en otros sectores de tu carta sí que hay movimientos favorables. Hay un momento crítico para la economía y tu persona a partir del viernes. El lunes, es un día para ponerte en contacto con personas que están en lugares remotos a tu localidad. Participar de algún chat en internet o intercambiar información práctica y útil puede ser muy satisfactorio. Martes y miércoles, son días apropiados para ocuparte de la imagen pública que estás proyectando, para poner en orden tus ideas y organizar algunos cambios. Jueves, viernes y sábado, son días más apropiados para los asuntos que significan amistad, intercambios de sentimientos, dar o recibir un consejo. Los benefactores que suelen ser siempre buenos amigos estarán allí para satisfacer algunos de tus deseos, pero hay dificultades. El domingo es mejor tomártelo como un día de descanso, mucha actividad es contraproducente, lo ideal sería descansar, ocuparte de la salud y atender tu corazón.